Hola, iniciamos un nuevo programa del curso Producción y Medio Ambiente de Aprendamos. Un saludo para todos los alumnos y los televidentes que nos sintonizan en el Ecuador y en otros países. Guayaquil trabaja en pro del ambiente, sumando esfuerzos de las autoridades y los ciudadanos para conseguir una ciudad más sana para vivir. Comencemos anunciando los contenidos de este programa. Visitaremos espacios verdes y recreativos de la ciudad, donde se combina la instalación de modernas estructuras con la recuperación del estero salado, para el esparcimiento y bienestar de los ciudadanos. Ciclorruta. Conoceremos los recorridos diseñados para fomentar el uso de la bicicleta en la ciudad, acompañando a un grupo de jóvenes que usan este medio de transporte saludable y ecológico. Educación para el trabajo. Conoceremos a los alumnos de los Centros de Formación Artesanal Municipal que reciben educación para el trabajo, educación para la producción. Usted está viendo el curso Producción y Medio Ambiente de Aprendamos. Iniciativa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. En alianza con canales de televisión de señal abierta, Universidad Casagrande y Fundación Ecuador. Este es un aporte a la necesaria formación de una conciencia ambiental en nuestro país. Aprendamos, primer programa de educación por televisión en el Ecuador. Una ciudad sostenible es una ciudad donde el desarrollo urbano avanza en equilibrio con el medio ambiente. Guayaquil trabaja a diario para conseguir este fin, adecuando y construyendo diferentes espacios de recreación para garantizar el bienestar de sus habitantes. Las áreas verdes permiten regular el clima urbano, atenuar el ruido y conservar la calidad del aire. También permiten desarrollar actividades deportivas, culturales y artísticas. Jimena, ahora estamos en el Parque Lineal de la Avenida Barcelona junto al Estero Salado. Juegos infantiles, jardines, canchas para practicar distintos deportes, en fin, estas imágenes lo explican todo. Guayaquil vive mejor. En distintos barrios de la ciudad se están mejorando, ampliando y construyendo nuevos parques y áreas verdes. Nuestro deber como ciudadanos es cuidarlo.
Están viendo el curso Producción y Medio Ambiente de Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Primer programa de educación por televisión del Ecuador. La expansión urbana no planificada y el aumento de la población son dos de las causas principales de la contaminación del estero salado. Pero desde hace varios años la ciudad trabaja incansablemente por recuperar este importante cuerpo de agua. En este momento Fabricio está en el Malecón del Salado, donde está por empezar un recorrido y nos mostrará el conjunto de áreas verdes con nuevas instalaciones y atractivos para las familias. Adelante, Fabricio. Hola Jimena, hoy nos encontramos en el Malecón del Salado. Años atrás, esto fue un balneario muy conocido acá en Guayaquil. Hoy sigue siendo un espacio de esparcimiento para la familia. Vamos a recorrerlo. El Malecón del Salado está conectado con todas las áreas verdes que rodean el estero. Este es uno de los accesos que tenemos hacia el Paseo de los Escritores, atrás del Colegio Vicente Rocafuerte. Acá tenemos el Puente 5 de Junio, que forma parte de todo este conjunto que es el Malecón del Salado. Más allá está la Plaza Rodolfo Vaquerizo Moreno. Y este es otro rincón del Malecón del Salado. A mi izquierda tenemos el Malecón de la Universidad de Guayaquil. Y este es el Parque Lineal, otra de las áreas recreativas a orillas del estero salado. Es una maravilla, es nuestro, nos pertenece. Cuidémoslo, solamente no lo ensuciemos. Esto que vemos allá al fondo es el Puente del Zigzag, que no es otra cosa más que unir la Universidad de Guayaquil con la Universidad Católica de Guayaquil. Todo esto que estamos viendo es la estructura del Malecón del Suburbio, que va desde el Puente del Velero hasta el Puente de la 17. Bueno, Jimena, y así termina nuestro maravilloso recorrido por el estero salado. Pero eso sí, no sin antes despedirme sin decirle a la fuente ¡que se encienda! El cuidado de nuestra ciudad requiere de la participación de todos. Es el lugar donde vivimos, nuestra casa grande, pero también es la herencia que vamos a dejarles a nuestros hijos y nietos. Cuidemos los parques, cuidemos el estero salado. Hagamos de Guayaquil un lugar hermoso, más sano para vivir. Están viendo el curso Producción y Medio Ambiente de Aprendamos. Para aclarar sus dudas sobre temas del curso, usted puede llamarnos al teléfono que tiene en pantalla. Puede escribirnos al correo electrónico que también aparece en pantalla o dirigirse personalmente al Centro Tutorial, Avenida San Jorge, número 100, Ciudadela Kennedy, Guayaquil. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Primer programa de educación por televisión del Ecuador. Energías alternativas. Además de incrementar las áreas verdes para mejorar el equilibrio ambiental, una ciudad sostenible busca soluciones para contrarrestar los diferentes factores de contaminación urbana.
La tendencia actual en el mundo es aprovechar las energías alternativas como complemento de la energía eléctrica que nos llega por las redes. En Guayaquil, el Centro de Energías Renovables y Alternativas de la Escuela Politécnica del Litoral realiza investigaciones sobre energía solar y energía del viento. Este centro es parte del Parque del Conocimiento que se levanta en el campus Gustavo Galindo de la ESPOL en el sector La Prosperina de Guayaquil. Nos encontramos en la terraza del edificio del rectorado, donde tenemos el sistema híbrido solar eólico del CERA, del Laboratorio de Fuentes Renovables de Energía. Aquí tenemos dos sistemas, uno que funciona con energía solar para producir energía eléctrica, y asimismo tenemos un sistema que funciona a través de la energía del viento para producir energía eléctrica. Los paneles solares suministran 1.100 vatios de potencia, mientras que el aerogenerador produce hasta 3.000 vatios. Esta cantidad de energía es regulada por dispositivos electrónicos que la almacenan en un banco de baterías, que tiene capacidad para acumular 24 kilovatios. El tablero de control permite distribuir la energía y enviarla al sistema eléctrico del rectorado. De toda esta energía almacenada en las baterías, es suministrada a parte de la oficina del rectorado, donde tenemos, digamos, dos juegos de alumbrado, computadoras, impresoras conectadas al sistema, incluida la computadora personal del rector, está conectada al sistema híbrido. El sistema suministra aproximadamente entre 6 a 8 kilovatios hora diarios. El uso de energías alternativas y renovables, como la del sol y la del viento, disminuye los niveles de contaminación de la atmósfera y protege los recursos no renovables en el planeta. En nuestro país, poco a poco, se va introduciendo el uso de paneles solares, especialmente en islas y recintos apartados donde no llegan las redes públicas. Están viendo el curso Producción y Medio Ambiente de Aprendamos. En muchas ciudades promueven el uso de la bicicleta. Y Guayaquil no se queda atrás, incorporando espacios para los ciclistas. Quienes usan este vehículo afirman que en horas pico pueden llegar a sus destinos en solo 20 minutos, mientras que antes se demoraban hasta una hora en automóvil. ¿Qué les parece? En la siguiente nota conoceremos recorridos y otros detalles de este proyecto urbano que promueve el uso de la bicicleta no solo como actividad física y diversión, sino también como un medio de transporte económico y menos contaminante. Andar en bicicleta es una excelente y divertida forma de hacer ejercicio, pero también es un medio de transporte que no produce contaminación. En medio de la congestión vehicular de Guayaquil, se abre paso la ciclovía. Primero que nada, es un medio que va, en mi caso, es orgánico un poco con mi vida, que trato de llevar una vida más saludable en términos de comida, a pie, me gusta disfrutar de la ciudad, hacer menos bulla, menos polución, etcétera, ¿no? Y te mantiene más saludable. El municipio de Guayaquil decidió abrir espacios para la bicicleta en distintas calles y avenidas de la ciudad. El proyecto se está cumpliendo por etapas. La primera ha sido lograr que las familias salgan de paseo en bicicleta. Luego, marcar rutas, sensibilizar y educar a los usuarios de las calles, choferes, peatones y ciclistas, sobre esta nueva realidad. La idea es que todos los usuarios de las calles respetemos el derecho de cada cual. Esto incluye el respeto por el espacio asignado a los ciclistas. Uno de los proyectos que conlleva la reducción de la huella ecológica es la de propender al uso de la bicicleta. Guayaquil, con su proyecto de Bicirrutas Guayaquil, lo que pretende es iniciar el tema de bicipaseos, ciclopaseos, que ya los tenemos desarrollando durante un año,
a fin de que los fines de semana, cada 15 días, la ciudadanía, como ha respondido y ustedes ya conocen, salga a utilizar las vías de la ciudad, pero más que todo en el centro de Guayaquil. Esta es una de las ciudades con más vehículos en el país. Guayaquil podría tener mucha menos congestión y mucha menos contaminación si utilizamos la bicicleta. Los espacios de la ciclorruta son para usarlos. En su fase inicial, el proyecto de bicirrutas de la ciudad tiene 30 kilómetros divididos en 8 circuitos. Durante los ciclopaseos dominicales, que se realizan cada 15 días, se restringe la circulación vehicular para permitir el flujo de personas a pie, en bicicleta, patines y otros medios no motorizados. Tenemos que irnos preparando para enfrentar el desafío de que la primera bicirruta de la ciudad sea en el centro, y que tenemos que enfrentar también, repito, que nos aculturicemos en el tránsito, que buena falta nos hace, y que también pensemos en que tenemos que considerar y respetar los otros intervinientes en el uso del espacio en el centro de la ciudad. Al andar en bicicleta, tenga presente las siguientes recomendaciones. Respete las señales de tránsito en todo momento. Utilice casco. Si está con un menor de edad, manténgase siempre a su lado. Disfrute de un momento ameno de convivencia y de respeto entre peatones, ciclistas y conductores. La bicicleta es un medio de transporte beneficioso por donde quiera que tú lo veas. Es eco, confiable, es económica, es ecológica, ayuda a la salud, ayuda al medio ambiente, de fácil movilidad, de fácil guardar en casa, parqueo. En realidad, por donde quiera que tú veas una bicicleta, siempre vas a encontrar beneficios. Muy difícilmente vas a encontrar algún tipo de prejuicio. Estoy convencido de que la bicicleta es uno de los inventos más positivos para la humanidad. Y otro dato muy importante: la bici no usa gasolina, no contamina y es mucho más barata que un 4x4. Incorporando el uso de transportes alternativos como la bicicleta y, por qué no, caminando, si los trayectos no son muy largos, mejoraremos nuestra salud y la salud de nuestra ciudad, porque disminuiremos el uso del automóvil que en mayor o menor grado contamina el ambiente. Aunque no lo crea, el agua que podemos consumir es poca. El 97% está en los océanos. El 2% está congelada, por lo tanto, solo el 1% es apta para nuestro consumo, la agricultura y la ganadería. Ahorremos agua. Procuremos no desperdiciarla ni contaminarla. Para ahorrar agua, lo primero es revisar si hay fugas en las tuberías. Controle su medidor. Durante una hora no use agua. Si el medidor sigue marcando, quiere decir que hay fugas. Y en este caso, debemos repararlas. Si usted baja la presión en la llave de paso, reducirá el gasto general. En el hogar donde más se gasta agua es en el baño. No cante canciones interminables en la ducha. Tómela en un tiempo razonable. Al cerrar una llave, no la deje gotear. Una gota durante un día desperdicia unos 30 litros de agua. Todos podemos. Todos debemos cuidar el agua. Están viendo el curso Producción y Medio Ambiente de Aprendamos. En programas anteriores conocimos las aulas de los Centros de Formación Artesanal Municipal, donde personas de distintas edades se preparan en oficios artesanales que les permitirán tener un negocio propio. Cuatro especialidades ofrecen estos centros: decorado y pastillaje, belleza, mecánica automotriz y corte y confección. Desde hace unos años, los alumnos que egresan de estas especialidades presentan sus creaciones en el Palacio de Cristal del Malecón. Nuestro equipo estuvo en una de estas presentaciones. Fabricio nos cuenta. Formación artesanal, corte y confección. En programas anteriores, informamos sobre el trabajo que realizan los Centros Municipales de Formación Artesanal
en las especialidades de mecánica automotriz y decorado y pastillaje. Lo que vemos en estas imágenes es el trabajo que hacen las alumnas de corte y confección. En este momento, están preparando la muestra anual de sus trabajos, que termina con una pasarela en el Palacio de Cristal de nuestra ciudad. Prueba de trajes y acabados. Todo el vestuario que se presenta, hoy día se van a presentar cerca de 60 trajes, es confeccionado por las estudiantes de corte y confección que se van a graduar este año. Es decir, la muestra es para todas las estudiantes de todas las especialidades que se gradúan en ese año. Y las chicas que van a salir como modelos, los peinados, el maquillaje, lo que llaman la exfoliación de la piel, la preparación física de ellas, está hecha por las chicas que estudian belleza. Entonces, todo lo que está aquí es una demostración de los aprendizajes que ellas han tenido durante el tiempo de estudio. Familiares, amigos y público guayaquileño han llenado los espacios del Palacio de Cristal para ver la pasarela. Los nuevos modelos y propuestas creativas de las alumnas de corte y confección y, naturalmente, el espectáculo que brindan las modelos. Educación para el trabajo.